La verdad es que mi sexto es un poco, no sé, es un poco asistemático porque ni por asomo voy a poner puertas al campo de la definición de la menipea. Pero sí es cierto que después de haber oído a tan sabios maestros, me quedaré con dos ideas. Una anterior, porque la dijo Ana el primer día, yo voy a hacer la explicación efectivamente desde la inserción de piezas que me parece lucianesca dentro de un todo que no lo es en su medida, y creo que es una reflexión importantísima. Y ahora me quedo con el concepto que me parece crucial de la novelización de la menipea, porque en definitiva, en obras tan sutiles como El primer Lazarillo, el 2 mucho menos, pero tan complejas o con varios niveles de lectura, algo que va surgiendo una y otra vez, es imposible que la menipea se dé de un modo explícito, ¿no? Como se da en otros autores. Entonces, esos dos conceptos los hago mío, porque ya digo yo, y me lo tienen que disculpar, no teorizaré, me parece. El arco temporal, por lo que llevo diciendo de mi reflexión, será 1554-1555 del Lazarillo 1 y el 2, y luego ya 1620, ¿verdad?, de la continuación de Luna, no solo de la continuación, sino también de la refundición, que esto se olvida, del Lazarillo 1. Entonces, bueno, últimamente me gusta explicar las cosas, pues por menos por Bakhtín, con todo mi respeto, y más por los textos del tiempo. Y entonces yo voy a empezar mi exposición eligiendo dos textos que me parecen cruciales de ambas fechas. El primero, conocidísimo, ¿verdad?, de Lulio, de 1558, nada menos, donde se dice, hablando del diálogo, el diálogo se aproxima al poema que llamamos dramático, a veces se admite que una sola persona hable, como lo muestran Apuleyo, Luciano y Lazarillo. Me parece un texto radicalmente importante porque ahí, evidentemente, bueno, y lo he puesto en latín ahí, pero lo he traducido es un texto muy importante porque se define primero el Lazarillo como la mitad de un diálogo, y no me extiendo sobre esto, pero sobre todo se le equipara, por primera vez que yo sepa, con Luciano y con Apuleyo. Y claro, esta cita la podemos problematizar, porque aquí quizás Luciano no sea solo el Luciano del Lucio, sino todo el Luciano autobiográfico que incluye, y lo recuerdo, la vida de Luciano o el sueño, también el Alejandro y también las historias verídicas. Es decir, que quizás se ha reducido esta cita solo a Lucio. Y si lo problematizamos por el Lazarillo, a la altura del 58 también el héroe podría ser el 1 y el 2, ¿no? Hago la reflexión porque podría ser así de poliédrica la cita. La segunda que me interesa la ha dicho esta mañana el maestro Cavillac, a quien, por supuesto, rindo homenaje con esta charla, ¿verdad?, que me parece también importantísima. Es importantísima porque a la altura del 19, un año antes de Luna, Chaplin ya no solo se refiere a Lazarillo, es que se refiere a Lazarillo y Guzmán, antes que lo dijera el maestro Guillén, Lazarillo, Guzmán y ambos, ¿verdad?, siguen la senda de nuevo de Apuleyo y Luciano. En fin, esto no es baladí, me parece que para los autores del tiempo está clarísimo que en Lazarillo hay una raigambre lucianesca y apuleyana, ambos van de la mano casi siempre. No olvidemos que en el Veritas Fugata van de la mano, literalmente, ¿no? O sea que es un binomio que está claro, ¿no?, como fuente que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene asimilada. Bien, pues yo lo que pretendo entonces es hablar, y voy a hablar más del Lazarillo 1, aunque el título era engañoso, porque en fin, es el que más merece hablar de él, claro. Y luego hablaré de la distinta asimilación de Luciano en el Lazarillo 2, ¿verdad?, que es de un modo arqueológico, en cierta medida precursor de esa arqueología de la que nos ha hablado Nicolás con el coloquio de los perros, pero sobre todo querré ir a cómo Juan de Luna, como primer crítico del Lazarillo, entiende, ¿verdad?, esta distinta posibilidad lucianesca. No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Bien, yo he titulado la primera parte El lucianismo verista del Lazarillo, ¿no? Porque creo que además es lo que se va insistiendo una y otra vez en la crítica posterior.
La pelea de los críticos ha sido solo Luciano, solo Apuleyo, ambos. Bueno, esto no me parece demasiado importante. Los dos, o sea, todo el mundo tenía en su mesita de noche un Apuleyo. No sé si Luciano, pero un Apuleyo en varias lenguas además, vamos. La traducción de Cortegana, pero el latín también, era libro de mesita de noche. O sea, que es que tampoco tenemos que devanarnos los sesos, pues los dos, ¿no? Y lo que sí me importa muchísimo es que la transformación fantástica, ¿no?, metamórfica, de los textos, de las fuentes en el Lazarillo, es metafórica, es una transformación interior, salvo algún chiste con el culebro o con el ratón, que no continuaré, ¿no? Es un progreso psicológico que puede llegar a ser una conversión espiritual en el caso del Guzmán, no en él, pero sí en el de Luna, que copia al Guzmán en ese sentido. Pero yo no tanto querría hablar de la estructura general, sino, y en eso coincido con Ana, en una serie de secuencias argumentales y sobre todo en el paratexto, en el prólogo, porque me parece que tanto estas secuencias como el prólogo podrían explicarse mediante el lucianismo. No voy a hablar del encomio paradójico porque ya hablé en su momento y en fin, de eso no voy a hablar, así que no me lo critiquen. Lo que sí quiero decir desde el principio, que es muy importante, claro, y Lulio nos da pie a ello, a pensar no solo en el Lucio, también en el gallo. Yo creo que es fundamental. Entonces, también hay que pensar en el gallo y hay que pensar en la voz del gallo en esta estructura, en esta estructura argumental básica. En este sentido, yo identificaría el Lazarillo y luego el de 1555 como una suerte de suma o amalgama lucianesca, la plasmación de un lucianismo compuesto, lo ha dicho Ana también, similar, pero en pequeño, muy en pequeño, al del Crotalón o al del diálogo de las transformaciones, por utilizar diversas fuentes lucianescas y, en algún caso, unida a otras posibles, ¿verdad? En este sentido es importantísimo tener en cuenta el contexto lucianesco, siempre a través de Erasmo, por supuesto, y teniendo en cuenta las ediciones latinas, las traducciones, la italiana, las traducciones al castellano, que obviaré porque han sido ya magistralmente referidas en este congreso. Vayamos concretando, pues. Yo creo que el Tratado Tercero, esas serían las secuencias para mí fundamentales en el Lazarillo. El Tratado Tercero y el Tratado Quinto me parecen que pueden explicarse a partir de Luciano, de diversos textos de Luciano. Vamos con el Tratado Tercero. Las enseñanzas del escudero a su criado Lázaro sobre las penalidades de quienes sirven a otros, esas mismas que ha sufrido él en sus propias carnes, coinciden en gran medida con los inconvenientes de la vida de palacio criticados por Luciano en su opúsculo de los que viven a sueldo, cosa que está también en el Crotalón y en el diálogo de las transformaciones, y que desde luego es un lugar común en Piccolomini, en Guevara o en Valdés. Estas palabras del escudero son de tanta importancia para el muchacho que suponen el impulso para que después de otros dos amos posteriores, Lázaro se decida a convertirse en asalariado y por tanto en hombre libre y autónomo, primero como aprendiz de pintor y aguador y luego como porquerón y pregonero del arcipreste de San Salvador. Esta profesión del protagonista y narrador de la obra acerca a Lázaro personaje al micilo del diálogo lucianesco, zapatero él, un oficio mecánico que aparece en cierta medida dignificado en estos diálogos y es un cauce literario, y esto me parece muy importante, que posibilita que un individuo de baja extracción social actúe como eje y como propulsor de un relato literario. En cuanto al Tratado Quinto, justo antes de esta etapa de asalariado, Lázaro entra al servicio del quinto amo, el desenvuelto Buldero, cuya raigambre literaria, más allá de su existencia real en el tiempo y el componente erasmiado, ha podido ser suscitada por la propuesta lucianesca, además de la impronta apuleyana. Ha sido sobre todo Zapala quien ha llamado la atención sobre las varias concomitancias del episodio del Buldero con el faso adivino del pseudomantis, el Alejandro, texto que se recrea también, por supuesto, en el Crotalón, muy interesante, trufado con textos de Apuleyo.
y con una intención parecida de denostar la falta de verdad vital frente al afán de gloria y de fama, podría, acaso, arguirse como fuente paralela un texto muy peligroso, quizás el más peligroso en España, La muerte de Peregrino, cuya vida relata Luciano en forma epistolar a su amigo Cronio, como digo, en forma de carta. Y existe aún otro aspecto que emparenta este cínico con el pícaro. Digo este título porque nos entendamos, yo sé que no es el exacto en este momento, y este es su proteísmo, el cambio constante de formas para lograr sus fines, como ocurre en esta muerte de Peregrino. Ambos amos, el escudero y el buldero, adquieren una importancia cabal en el proceso de aprendizaje de Lázaro y lo preparan antes de su vida laboral para alcanzar al cabo el oficio que ejercita el presente del relato, que no es otro que el de escritor, actividad de naturaleza chocante con su biografía previa. En efecto, mediante las artimañas del echacuervo, el muchacho que actúa únicamente como admirador de las escenas fraudulentas asimila procedimientos varios para engañar y embaucar no solo a uno, como él hacía con el ciego o el clérigo, sino a un pueblo entero, a todos, al público en general. Esta posibilidad colectiva, esta nueva posibilidad de engaño, asombra a Lázaro, quien a la postre, como leemos en el prólogo del libro, desea la participación de los más lectores posibles para convencerlos de su artificio literario. Por su parte, los consejos del escudero, además de por su poder disuasorio, ponen de manifiesto los comportamientos adecuados para un sirviente que pretenda medrar en forma de manual de privados. Y en este punto sus palabras significan el mayor estímulo interno para la génesis del relato que estamos leyendo, pues Lázaro aplica su propia vida, a su propio caso, el consejo que le brinda su amo de pesquisar y procurar de saber vidas, aquí no ajenas, sino la suya misma, y de contarlas al señor de turno. A mí me parece, quizás sea una sutileza excesiva, no lo sé, que, y se ha hablado hoy o ayer, lo dijo Ana, me parece que podría haber un guiño de influencia lucianesca en esa especie de antilogia. Lázaro se va hacia la libertad de la que se ha hablado hoy también, pero finalmente se ata a un nuevo dueño. Vuestra merced, es una forma de servicio esta carta. Un nuevo dueño, algo parecido, ¿no?, a lo que ocurre con la apología que hace Erasmo de los que viven bajo salario como contraposición a lo que antes había dicho y que se muestra como se comentaba en el crotalón con ese nuevo contrato, ¿no? En fin, no puedo detenerme mucho, pero aquí hay, yo entiendo cada vez más vuestra merced como un nuevo señor, ¿por qué no? Es el último, es uno nuevo, está fuera del texto, ¿no? Pero es una de las sutilezas del texto también, y quizás podría estar esta figura tan repetida en la sofística de la antilogia, que es una subutilización del elogio paradójico también, ¿verdad? Concretando pues, los dos núcleos básicos, según mi criterio, para la génesis de la carta bufonesca, desde la perspectiva del aprendizaje o preparación de Lázaro, en tanto que autor literario, estos tratados 3 y 5, dependerían más o menos directamente de la asimilación de Luciano de unos textos determinados que aún no han sido traducidos, los que he dicho, al castellano a esas alturas, pero que sí deben resultar muy conocidos, como nos muestran los diálogos menipeos del contexto. Vamos al prólogo, en fin. Por el contrario, sí se habían traducido en 1551 por parte de Encina el primer libro de las historias verdaderas o relatos verídicos, uno de los textos más extendidos de Luciano, no solo por su lectura deleitable, sino también por su carácter programático, un aspecto subrayado en el prólogo a los curiosos lectores que antecede a las dos partes de la obra, solo se traduce la primera, y cuyos presupuestos ayudan a dilucidar, me parece, algunos de los enigmas en los preliminares del Lazarillo. Prefiero que no esté don Francisco ahora. El prólogo que redacta Lázaro constituye el espacio textual que transpone la carta privada dirigida a vuestra merced hacia su naturaleza como producto literario, como libro, que puede alcanzar con la ayuda de la imprenta, es un laus a la imprenta, es un prólogo humanista, en broma, claro, pero es un verdadero elogio de la imprenta, al máximo número de lectores, a noticia de muchos. Con este libro impreso, el autor, exculpándose de su indignidad social mediante el relato de su existencia, aspira a la fama y reconocimiento artísticos, acaso para la consecución de algún tipo de promoción vital, y añado yo, ligada a vuestra merced.
A estos futuros lectores Lázaro les presenta su vida completa, una existencia de criado oficial, sí, pero también de escritor, al modo, y esta es la cosa que quería yo mostrar, que se hacen las vidas de Esopo, de Apuleyo o del propio Luciano en sus ediciones respectivas. Para conseguir el beneplácito lector, Lázaro caracteriza la obra desde el punto de vista del contenido y también por su estilo. Y en esa definición se encierra uno de sus mayores escollos interpretativos por la formulación paródica y contradictoria propuesta en este prefacio paródico. Bien, voy a ir adelantando. Lázaro hace alarde, primero, del admiratio que despertará la lectura de su texto, cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas, refiriéndose a él, a este texto, como de un romance o de una obra épica, o mejor, quizás, de aventura, pienso yo, al estilo griego, como si se tratase de un texto así. Eso dice inicialmente. Sin embargo, en el trecho final del prólogo, considera que su obra es una nonada escrita en grosero estilo, rasgos que cuadran mejor con su naturaleza epistolar y cómica y que por lo tanto la sitúan en un nivel inferior en la jerarquía, importantísimo concepto para mí también, de los géneros narrativos, porque frente a las aventuras marítimas de un romance griego, el periplo vital de Lázaro se ciñe a la geografía castellana. Con la amplificación pretendida, el narrador, también falaz como escritor, parece ceñirse perfectamente al adagio de hacer de mosca elefante, con el que Luciano remata su elogio de la mosca, al ofrecer un camelo genérico a los lectores, cifrado en la absoluta ruptura del decoro. Lázaro, al modo centáurico, uno de los emblemas de Luciano, promete aliento épico a los sucesos de su vida, por más que en realidad le entrega al público una fábula milesia, un libro de puro entretenimiento. Y este señuelo ofertado va en paralelo a su condición de narrador infidente, que contraviene el deseo de vuestra merced al brindar a todos la vida completa cuando éste le pedía solo la relación del caso. En ese desfase o contradicción, en fin, entre la fábula lazarillesca y las propuestas reflexivas del prólogo, ¿podría acaso explicarse gracias a la asimilación hecha por el autor de la ironía y doble rasero semántico adoptado por Luciano en el prefacio de sus Historias Verdaderas? Y también en el propio título, donde justifica su relato disparatado, pero con envoltura de verídico. El varot, sobre todo terapéutico y risible de la carta, un modo de deleitar deleitando, dice Lázaro, le agrade, deleite, huelguen, gusto, pero nunca, nunca el aspecto de la, el otro aspecto de la polaridad, digo, el valor sobre todo terapéutico y risible de la carta, que prescinde de la polaridad horaciana con el prodese, se subraya varias veces en el prólogo lazarillesco, incidiendo en esta dimensión humorística e intrascendente, una función recreativa y placentera de la literatura que Luciano defiende a sí mismo con ahínco en el preliminar de sus Historias Verdaderas. Yo voy a utilizar, luego diré la sorpresa que traía, voy a utilizar la traducción de Encinas, ¿verdad? Porque, en fin, yo creo que la leyó, en fin, bueno, todos decimos, leyó esto, leyó lo otro, pero ¿por qué no este prólogo también? El deleite lector proviene en gran medida del carácter fantástico de la literatura. Así, el traductor Francisco de Encinas, en el prólogo a los ociosos lectores, cifra las materias del libro, atención, nunca oídas ni vistas, es este texto 3.1, muchas cosas fingidas de caminos y peregrinaciones, de grandeza desmesurada de algunas bestias y fieras, de hombres silvestres y bárbaros, de otras costumbres y géneros de vida, de algunas gentes peregrinas. Es decir, y sigo, cosas desaforadas y fabulosas, un mar de mentiras, cosas monstruosas y fuera de crédito, con origen en la Odisea Homérica e imitadas por todos los autores antiguos, historiadores y filósofos. Es decir, también está presentando esa parodia, ¿no?, o esa contradicción entre la obra fabulosa, que luego, sin embargo, por otro lado, dice que está en los parámetros de la verosimilitud. Es, en fin, un doble rasero que creo que aprovecha. Parodiando esta tradición de los libros de aventura
lecturas y viajes, Luciano se empeña en ofrecer una nueva invención de escritura en consonancia con su espíritu prometeico, otro de los emblemas de Luciano, y relatar mentiras y patrañas, pero con un estilo verosímil y probable. Y ese es precisamente el significado del oxímoron que articula el título burlesco: historias verdaderas. Y es muy interesante lo que dice uno de los traductores, Reguera, sobre este título, pero no lo voy a leer porque no tengo mucho tiempo. Pero sí diré esto: el pastiche literario confeccionado por Luciano se asemeja en su modernidad al Quijote cervantino, puesto que se trata de un libro de relatos disparatado, pero que parodia a la vez ese mismo tipo de literatura fantástica. Y así lo vio muy atinadamente, como digo, este traductor, a ver, Reguera, ¿no?, que identifica, es estupendo, ¿eh?, como crítica, identifica el relato, los relatos verídicos al Quijote por Oseo Dobre Rasero. Me parece una perla, ¿eh?, absoluta. Si volvemos ahora al prólogo del Lazarillo, comprobaremos cómo el anónimo autor aboga a sí mismo por un nuevo tipo de ficción, un contragénero, melipeo, milesio, y por ello periférico, se ha dicho hoy también, con respecto a los libros prestigiosos de aventuras y de caballerías, protagonizado por un oficial y escrito bajo forma de texto utilitario en estilo casero o familiar. Bien, este paradigma novedoso creo que procede de Luciano y Apuleyo y se enfrenta claramente al otro prototipo con pedigrí clásico, a las etiópicas, que se han descubierto hace nada. Y yo creo que además ahí está en el prólogo también, porque hay un guiño, como decía antes Nicolás, hay un guiño del autor cuando hace referencia al motivo de in medias res, típico de la narrativa que llamamos bizantina, ¿verdad? Y él, sin embargo, proponiéndose como un historiador paródico, dice que va a narrar a Ovo, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de guiños en las que se enfrentan estos distintos géneros de la narrativa, géneros que están en un distinto rasero, ¿verdad?, de la jerarquía de los géneros. La siguiente cosa que diré mucho más rápidamente es que me parece que hay un sutil guiño de nuevo en la referencia velada a la nave, en el prólogo. Ojo, un tema que recoge luego el continuador. Hay una idea de la nave cuando, y ya ven que del prólogo del Lazarillo no he puesto ningún texto porque se conoce, siéndoles contraria la fortuna, con fuerza y maña remando salieron a buen puerto, ¿no? Que se recoge luego en el final de la dedicatoria. Yo divido el prólogo en prólogo y dedicatoria, a vuestra merced, me parece que son dos partes claras de cualquier edición y no hay que darle más vuelta, vamos, me parece a mí, no hay que darle más vuelta, cuando dice: en la cumbre de toda buena fortuna, ese atalayismo, como muy bien vio el maestro Cavillá, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la comprensión metafórica de su vida en forma de una travesía entre tormentas, pero con una arribada final en bonanza por los afanes al remo, podría apoyarse tal vez de un modo muy amplio en el periplo marítimo de las historias verdaderas, ¿no? En cualquier caso, podría haber, claro, también una parodia del viaje obligado entre tormentas de un relato bizantino. En fin, a modo de conclusión de esta primera parte, habría que constatar, en fin, que el lucianismo de que hace gala, el posible lucianismo del que hace gala el primer Lazarillo, resulta absolutamente verista, razón por la que pasa desapercibido. Sería un manipeísmo verosímil, puesto que ha sufrido el rebajamiento en su aspecto maravilloso, ateniéndose en exclusiva a los hechos tangibles, y si acaso, tal como ocurre con el modelo transformativo, reduciendo los elementos extraordinarios a la mera recurrencia metafórica. De estas imágenes, la continuación de 1555, sin embargo, sacará un enorme partido literario al expandir tales aspectos fantásticos. Bien, voy de nuevo a un texto del tiempo. López de Velázquez me parece que captó perfectamente este doble rasero, este haz y en vez de la asimilación lucianesca, cuando dice, y es el texto que tienen ahí, que el original es una representación tan viva y propia, absolutamente verosímil, pues, de la realidad que narra, y la siguiente es impertinente,
quizás impertinente es inverosímil, no lo sé exactamente, pero podría, y desgraciada literariamente en cualquier caso. Creo que de nuevo un prefacio de la época nos está distinguiendo esa distinta aproximación a un hecho literario y a la vida del mismo protagonista. Hay una especie de díptico bifronte en el que la segunda parte, que como saben quedaba también verdad en el índice de Valdés del 59 proscrita, no solo la primera, hay un díptico bifronte en el que la segunda parte ya queda descalificada y desprestigiada de por vida, ¿no? El caso es que el continuador anónimo lo que sí hizo es que multiplicó el ingrediente ficcional inicial del Lazarillo, que ya en cierta medida se había hecho en las interpolaciones de Alcalá, según mi criterio, y se dio cuenta del potencial lucianesco que tenía el texto primero, y lo que hizo fue añadirle una metamorfosis en animal, ¿verdad? Se hizo también deudor de esa metáfora náutica y del recorrido de las historias verídicas, pero aplicó un criterio original, porque la metamorfosis es una metamorfosis en pez, ¿verdad?, que ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a la crítica y que evidentemente no está por resolver. Lo que sí ocurre, y ahora viene un poco la sorpresa, es que, en fin, ha ido cambiando la concepción crítica de esta segunda parte. Menéndez Pelayo, después de lo que hemos visto, la sancionó como un texto desgraciado también, y sobre todo como una crítica muy libre y, perdón, como una recreación muy libre y pálida de las historias verdaderas. Pero eso lo dice, ¿verdad?, en la historia de los de Herodoso. Pero hete aquí que sorpresivamente unos años después, en la correspondencia con Mogelfasio, dice las siguientes cosas y voy a resumir mucho. Resumiendo, llega a decir que la segunda parte se parece muchísimo al estilo de la traducción de Encinas y que podría ser su autor, pero también que se parece mucho al estilo del Cotalón, con lo cual podría ser su autor. Y dice más don Marcelino, no quiero aventurarme, pero lo mismo también Encinas es el autor del primer Lazarillo. Esto es muy importante, ¿eh? Lo tienen en la Fundación Larramendi, en la red, si la quieren leer, pero esto es una perla. La verdad es que lo ha dicho ahora, yo lo desconocía, lo he visto en un artículo a otro propósito, pero me ha parecido muy interesante sobre todo el hecho de que se dé cuenta que es verdad, no he podido insistir en eso, como si leemos a Cortegana vemos un estilo muy parecido al Lazarillo, si leemos la traducción de Luciano nos damos cuenta de un estilo bastante parecido, y don Marcelino ya lo captó, ya digo, unos años después, y en fin, esto me parece bastante interesante. También me parece bastante interesante cómo se suma, ¿verdad?, da la condición militar, una nueva condición que no existía antes, militar, de Lázaro, que tiene que ver pues con la recurrencia a su padre, que también entró a servir a un señor, pero que me parece que tendría que ver también con esa parodia de la épica constante de los relatos bizantinos, de los relatos de aventura, de la tradición odiseica que se produce en las historias verídicas y al cabo también en este texto del Lazarillo. No voy a hablar, porque no me da tiempo, de otras posibles recurrencias con elementos de Luciano. Me voy a ir de nuevo aquí a dos puntos concretos, al capítulo 15 y al capítulo 18, donde me parece que está la enjundia de lo lucianesco. El capítulo 15 es el encuentro de Lázaro con la verdad, que es, como ya se ha dicho, un personaje en el propio Luciano. Todo este capítulo 15 tiene mucho que ver con ese cortesano fraudulento que es Lázaro previamente. Es verdad que este encuentro con la verdad podría parecerse a uno de los encuentros extraordinarios de las historias verídicas, pero hay mucho más trasfondo por detrás, ¿verdad? Hay mucho más trasfondo por detrás, y yo creo que esta aparición de la verdad es cifra del último sentido que tiene este texto lazarillesco, que es precisamente eso, la falta de la verdad en el comportamiento de Lázaro. Lo pone de manifiesto, ya
lo había sido el primer lazarillo, y la falta de verdad y de autenticidad vital de todos los hombres en la existencia. De hecho, me parece que la existencia de este motivo, no solo en este texto, sino en el Crotalón, en el Claris Florea, en el Clariseo y por supuesto primero en Vives, en el Veritas Fucata y al cabo en el Guzmán, es marca de la casa. Es que es muy interesante que estén todos, porque me parece que es marca del lucianismo. Me parece que es una especie de midanabim o de cifrar en pequeño la finalidad total del texto, ¿no? Esa verdad que estamos viendo una y otra vez, que quizás sea el último paso del lucianismo. Entonces, aquí se recrea, como ya dijo Cavillac, ese texto de Maffeo Bello, pero también un componente lucianesco en muchísimos de los textos, y no voy a seguir. Pero unido a esto, hay un paso más allá del lucianismo inteligente, porque ese último capítulo de la continuación, que muchos han dicho que es un pegote inútil, no lo es para nada. La actuación de Lázaro entre los doctores no es más que la recuperación del lucianismo con otras posibles vías de esa crítica de los saberes consabidos, de los saberes que son apariencia en los trajes, en los vestidos, etcétera, etcétera. Y no puedo demorarme demasiado, pero me parece que este capítulo final es ya un aspecto concreto de la falta de verdad. Es una crítica de los saberes universitarios del tiempo, de las doctrinas de los filósofos y de su quizás falta de aproximarse a la verdad. De nuevo voy a un autor del tiempo y me queda no demasiado. Sí, no me queda demasiado, pero me permitís solo 5 minutitos. No, solo voy a poner esto y no lo voy a leer, porque Fray Juan Pérez de Pineda, ¿verdad?, ya cifra como la verdadera, valga la redundancia, el verdadero interés de esa segunda parte es eso. Es la teología burlona de Lázaro, y que nunca fue demasiado aficionado a la verdad. Lo dice este autor del tiempo. Bien, en 5 minutitos termino con Juan de Luna, porque lo puedo resumir, ¿no? Juan de Luna, en efecto, llega entonces, después de López de Velasco y de otros autores, a esta realidad escindida, a esta doble posibilidad de llegar a confeccionar la obra literaria. Juan de Luna hace dos cosas: refunde el lazarillo inicial, y creo que no me va a dar tiempo a estar pasando los textos, pero bueno, son textos muy conocidos, lo refunde con muy poco respeto. López de Velázquez tiene respeto lingüístico al lazarillo, porque dice que el lenguaje es tosco, que la frase es mala, que son incongruentes los vocablos, etcétera, etcétera. Dentro, hay que entender esto dentro de un programa docente de Juan de Luna, porque era, evidentemente, era profesor de español en Francia, y él hace un programa, primero El arte y breve y compendiosa, luego Los diálogos familiares, y en un último término, ¿verdad?, esta refundición del Lazarillo 1 más una segunda parte. Todo entra en un programa, como digo, de enseñanza de lenguas. La verdad es que es muy interesante notar cómo él desde el principio, en el prólogo a ese segundo lazarillo, pues dice, en contra de lo que ha hecho con el primero, es que esto es curiosísimo, al primero, que es el libro canónico famoso, le mete mano por todos lados, y dice, sin embargo, que del segundo es simplemente mero editor coronista, es decir, que lo ha transcrito, y utiliza, ¿verdad?, un motivo quijotesco, el de haberlo encontrado en los archivos de la Jacarandina de Toledo. Es muy interesante como para, contraponer de nuevo los dos lazarillos, no estoy viendo los textos porque entonces, pero están en cualquier sitio, dice que el primero es un espejo y dechado de la sobriedad española, por tanto totalmente verosímil, y para hablar del segundo utiliza los dos paradigmas que hemos ido viendo todo el tiempo, ¿verdad? Dice que es un sueño y dice también que es una metamorfosis, con lo cual pues está definiéndolo en tanto en cuanto sátira menipea.
El caso es que finalmente la solución que da Luna como crítico de los dos Lazarillos para ningunearlo al segundo, para decir que su obra es un antídoto de este, es, me parece, muy inteligente. Y no nos hemos dado cuenta, pero lo que hace es emplear el folclore, emplear una teoría folclorista, el asumir que Lázaro ya es un personaje colectivo, folclórico, que por tanto está en boca de todos, ¿verdad? Y dice cómo él lo ha aprovechado, no solo los textos que están en esos archivos, sino las distintas versiones, que otra versión, la versión oral, que le contaba su tía, ¿verdad?, y que oía a su abuela. Es decir, que con un hábil mecanismo, Juan de Luna rechaza el Lazarillo II, pero toma su estructura básica, mediante esta explicación oral, mediante esta explicación folclórica. Es decir, es algo que ha ocurrido, porque lo apoya con otros dos acertos, ¿no? Un hombre ha contado que lo ha visto, y un canónigo, hombre de letras, ¿verdad?, refiere la posibilidad de las Nereidas y de los tritones. Y no hay que olvidar tampoco que La Verita Fucata Vives dice que una de las posibilidades para embellecer la verdad, perdón, la mentira, es esa, ¿no?, la de lo consensuado, la de lo conocido por todos. Es decir, que el Lázaro de Juan de Luna es un hacia en vez de estas dos obras primeras, porque aunque rechaza lo lucianesco del Lazarillo II, lo utiliza y lo lleva a su sardina por la parte de lo folclórico. Y termino. Juan de Luna, pues, con su reinterpretación folclórica del segundo Lazarillo, brindaba una inteligente salida hacia la verosimilitud a causa de la cotidianeidad impuesta por la cercanía popular con lo maravilloso, y recuperaba para el personaje náufrago y viajero del realismo del Lazarillo primitivo, que aunque sujeto a la influencia tenue de Luciano, solo escogió elementos melipeos explicables desde el parámetro de lo verídico. No así el continuador apócrifo, ansioso de una singularidad literaria por medio de la intensificación fantasiosa. Y el prólogo del libro se nos brinda como una estupenda reflexión sobre la literatura fantástica en paralelo con el preliminar lucianesco de las historias verídicas.